Ya lo veníamos hablando y nuestra relación siempre ha sido de sorpresas. Y esta también fue una sorpresa para los dos de decir, ¿sabes qué? Nos casamos, lo organizamos rapidísimo, juntamos a nuestros seres queridos y todos, no faltó ninguno. Oigan, pues vámonos con un guapísimo que es Matías Novoa, porque habla por primera vez de su boda con Michelle Renaud. Qué bonito. Después de las publicaciones que vimos, y aclara los rumores porque dicen que está esperando bebé Michelle. Ay, sí. Ay, que vamos a ver si es cierto. Imagínate qué bonito. Matías Novoa habló por primera vez sobre la sorpresiva boda que tuvo con Michelle Renaud días antes de que concluyera el 2023. Ya lo veníamos hablando y nuestra relación siempre ha sido de sorpresas. Y esta también fue una sorpresa para los dos de decir, ¿sabes qué? Nos casamos, lo organizamos rapidísimo, juntamos a nuestros seres queridos y todos, no faltó ninguno de los que invitamos. Correcto. Fue mágico porque pues, de repente cuando hacen las cosas muy apresurados, y sobre todo en esas fechas, pues mucha gente sale de viaje, Claro. tiene otros planes. Todos pudieron ir, entonces se armó una boda bien bonita y bien chiquita, con mucho amor. Estaban nuestros niños, que también se vieron como súper conmovidos con nuestra unión, así que estuvo súper especial. El actor habló sobre los rumores de un posible embarazo. Y ya estamos disfrutando primero de nuestros niños que crezcan. Y bueno, cuando el universo quiere y cuando nosotros nos pongamos de acuerdo, que venga el siguiente, ¿no? Matías Novoa fue confirmado por la productora Giselle González como el protagonista de su nuevo melodrama, Marea de Pasiones. Con muchas pasiones, con altibajos y demás, creo que es una historia que les va a gustar mucho. Sin duda. Y bueno, pues con un elencazo, tenemos a Oka Giner como nuestra protagonista, Matías Novoa, Alex de la Madrid, y pues muy, muy contentos. Marea de Pasiones, lunes 4 de marzo, 9:30 de la noche, con las estrellas. Para hoy, Televisa Espectáculos, Jorge Ugalde. Ah, caramba. Pues les deseamos lo mejor, sea lo que sea. Qué guapa pareja. Son hermosos. No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Y lo bonito es que sus hijos están más o menos de la edad. Eso. Que se llevan. Eso está padre. Qué bonito, qué bonita historia. Y vamos a platicarles ahora de el hermoso César Bono. Recibió un merecido homenaje por 50 años nada más de trayectoria. Nos cuenta cuál es su fórmula para mantenerse vigente. ¡Hermoso! La noche de ayer será inolvidable para don César Bono. El actor recibió un merecido reconocimiento por parte de la ANDA por 50 años de carrera. Y emocionado, así habló de este momento. Son un estímulo para los actores, los premios que me ha otorgado la prensa, la medalla esta es de 50 años y la Virginia Fabregas es de 25, que ya la recibí. Pero gracias a Dios, desde Lobo Estepario, que es la primera película que hice en 1966, hasta la fecha no he dejado de trabajar, o sea que ya no me preocupo, creo que la fórmula fue pedir trabajo antes de que se acabara el que estoy haciendo. La estrella estuvo acompañado por su esposa Patricia Castro y su amigo el actor José Luis Cordero Pocholo y habló tajante del proceso legal que emprendió el año pasado contra una inquilina amorosa que se negaba a dejar su propiedad. Ahora la señora que es de alguna manera alguien que ha abusado porque no paga renta desde hace 13 meses, va a tener que hacer un escrito que no ha hecho porque los juzgados estaban de vacaciones. Pero a mí me apoyó la fuerza pública y llegamos con una patrulla y ahora sí va a tener que responder. Ya se sabe que tiene que desalojar mi casa. Para hoy, Vladimir Pozos. ¡Felicidades, bonito! Te amamos, te mereces eso y más por todo lo que nos has dado en televisión y como persona también. Ay, es qué un ser humano más hermoso. Bello, te amamos. Sí, tal vez maravilloso, brillante.